afortunadamente todos bien. Ahora meterse en lo que es la dinámica de la Liga, de la Copa, 2 semanas prácticamente. Pues primero vamos a ver cómo llegan la gente de las selecciones. Hasta el miércoles no tendremos más noticias que esperar a que vengan bien todos y poder empezar a trabajar para la semana. Oye, Pablo, ¿cómo está? ¿Fortuna viajó? ¿Está bien? Bien, tuvo un problema familiar y bueno, esperamos, decidimos que se quedara y preferimos que se quedara él a resolver sus problemas. ¿Cuándo lo esperan? Mañana mismo el entrenamiento. No viajó por una circunstancia personal, entonces nada más. Él mañana entrenará con todo el equipo. Miguel, los jóvenes ganándose un puesto en el 11 titular, ¿no? Mostrándose y haciendo las cosas bien. ¿Pudiste ver el partido de la selección, Miguel? Un rato muy corto, la verdad que estuvimos obviamente ocupados con lo del equipo, pero bueno, sabemos que sacó un buen resultado. Los goles fueron buenos goles y la vaca contento de eso. Ya se habla que hay visores viendo a Diego Lainez. América en ese sentido lo tiene blindado, escuché ofertas, Miguel. No sé, se lo tendrías que preguntar a la directiva. Miguel, complica un poco. ¿Cómo cambia las cosas para un partido tan importante? No más esperar a que regresen todos bien y trabajar al 100% para el jueves, ¿no? Pero sería para el partido del sábado. Uno o dos días de trabajo nada más para enfrentar a un rival bravo. Bueno, pero así estaba pronosticada la fecha FIFA, ¿no? Y previo a este partido así ya estaba. ¿Cómo estás tú por volver a enfrentar a Cruz Azul con los colores del América? Es un partido como todos importante por la circunstancia de la que nos lleva a buscar la calificación y porque es un clásico, ¿no? Oye, ¿se podría dar esa clasificación precisamente contra dos clásicos, Cruz Azul y Chivas? ¿Eso es motivación especial? La verdad es que buscamos hacer 30 puntos y en el camino obviamente están estos dos equipos que nos van a ayudar para tratar de sumar la cantidad de puntos. Hay que hacer un buen partido para sacar los puntos, ¿no? ¿Consideras que Cruz Azul es uno de los rivales más sólidos que van a enfrentar en la temporada? No, me parece que enfrentamos a Tigres, que también está haciendo muy bien las cosas. Morelia, que está haciendo bien las cosas. Bueno, esperemos seguir en la alzada de nosotros y, por supuesto, buscar la calificación, ¿no? Ya es partido a partido, pero son tres clásicos en semana y media, ¿no? Es una semana, un lapso de tiempo importante. Se habían juntado dos ya previo la Copa y la Liga. Bueno, pues ahora se juntaron los tres, ¿no? Nos sirvió bastante este partido de amistoso, creo que sirvió para agarrar minutos, para agarrar ritmo, para no perderlo y bueno, ya estamos pensando en el partido contra Cruz Azul. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y bueno, lo tenemos que preparar para enfrentarlo de la mejor manera. Fue casi un mes sin actividad aquí en la Ciudad de México, ¿cómo lo vivieron ustedes? No, pues desgraciadamente fue por ese tema, ¿no? Qué mal, pero bueno, ahora afortunadamente regresamos a la Ciudad de México, regresamos a la casa y bueno, aprovechar eso. ¿Se ve Cruz Azul tan sólido como lo aparentan sus números? Digo, sabemos que Cruz Azul es un equipo muy muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores, entonces siempre va a ser sólido. Entonces nosotros tenemos que seguir pensando en eso y afrontarlo como es. Alex, quedó demostrado que hay equipo para enfrentar estas 2 semanas duras, ¿no? Lo demostrado ayer en la respuesta. Sí, claro, tenemos plantel muy muy vasto para enfrentar el partido y bueno, sabemos de la calidad que tenemos y del trabajo que venimos haciendo. ¿Pero qué se dice o cómo se vive en el plantel? Semana y media con tres clásicos, uno de Copa, dos de Liga, ¿es especial? ¿Cómo lo están tomando? Sí, claro, es especial, digo, siempre un clásico va a ser muy muy especial y cada partido en este equipo siempre va a ser con todo, ¿no? Sabemos de la exigencia que tiene este club. Entonces, siempre afrontar los partidos al máximo. Cruz Azul y Chivas son seguidos. En caso de ganarlos, prácticamente amarrarían la liguilla. ¿Han considerado esto? Sí, claro. Estamos conscientes de eso. Y bueno, primero tenemos que pensar en ganar el primer partido y después ir por el otro, ¿no? No podemos estar pensando en ganar los dos al mismo tiempo. ¿No? Bueno, importante que estas victorias con los jóvenes sirven mucho, ¿no? Sí, claro. Te da confianza y te da mucha motivación. Entonces, siempre va a ser bueno pues, demostrarlo en el campo.